け取んだ胸の鼓動をその両手で受け止めて眩しい虹をかけてゆく My darling 誰より一番Vale, listo. Vamos a ver. Normalmente dejo elegir al que canjea los 7777 puntos, al que canjea el speedrun. ¿Qué historia quiere que speedrunemos? Cambian ligeramente unas con otras, por eso luego soy tan malo, porque cada día speedruneo una diferente y no me lo sé. Como sé que tengo. Bichi Bichi Splashu. Como sé que tengo el archivo ya empezado, no sé. A ver, que esto está muy alto y no me oigo. No sé cuál voy a tener disponible, así que voy a. What the fuck? Oh, se me había olvidado que con este mando todos los controles están cambiados. Fuck. Voy a cargar alguna partida, voy a pegar cuatro tiros, a saltar y demás. Y cuando vea que más o menos me acuerdo de los controles. ¿Tienes pipi en tetas? Sí, en la... Voy a checarlo de hecho, porque... No estoy seguro, era 30 y algo. Pero no sé exactamente, creo que era en el Gessen Arc. ¿Y era con qué...? Creo que era el Gessen, sí, el Gessen Arc. Pues con el grupo de estas de Gessen. 30-40, el World Record creo que era 23 o algo así. Este es mi primer intento, o sea, es el primer rank que acabé. 96... 69, eso es... 69 visitillas justas, o sea, parece hecho aposta, me cago en Dios. Aquí debería quedar alguna por hacer. Y si queda más de una, elige córnea. Vale, story. El Gessen Arc está prácticamente hecho. Hanso Arc. Ah, mira, solo tengo el Gessen Arc hecho ahí. Vale, pues puedes elegir entre Hanso Arc, que de hecho la del centro creo que era la prota. Me parece, ¿cómo se llama? Sakura, me parece. Uy, la rubia. Entre el Jebillo Arc, la de la derecha es directamente ninfómana. Todos los demás personajes la llaman puta. No conozco mucha de historia, pero directamente la llaman puta a la rubia. Y es súper puta, porque es puta. O sea, la llaman puta porque es puta. Y el Crimson Arc Squad, que creo que fue la última que intentamos. Que tienes a la verde, que estaba buff. Y Loli, por si te vas el rollo. Y demás. Puedes elegir entre estas tres. El Gessen Arc, no, porque ya está empezado y no. No puedo borrar los datos. Las que tengan más domingas. Yo veo al Hanso Arc bastante potente. Lo malo es que aquí no lo he hecho nunca, así que voy a hacer un tiempo de mierda. Pero bueno. Aquí bueno, hay una plana. La del rifle francotirador. Pero no está tampoco mal. Y ahí tienes un putón de la hostia. Y aquí es que la de verde. Puta madre. No sé, te dejo elegir a ti. Te dejo elegir a ti. Yo creo que si es por tamaño, el que es en Arc, Jebillo, ok, vale, entonces, tengo que enseñar primero que esté todo al level 1. No sé, yo veo que hacen así que supongo que estará todo bien. A tomar por culo. Y ahora, el tiempo empieza en... creo que era cuando les dé aquí. No me acuerdo.
El tiempo empieza ahora. Vale, let's go. Puta madre, estoy mal de la cabeza. Coletas, yo qué sé, la de verde. No sé si era, si está aquí la de verde, pero la de verde mueve. Me gusta la de verde. Y en el Gessenart creo que era la que tiene el... Mierda. No, 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 ¿cómo era? Quiero a... No, Deck Edit, no. Ah, fuck, debía haber confirmado cómo se hacía esto. Aquí. No, coña. Sorry que esté tan noob, pero... Tengo que... Vale, ya me acuerdo de cómo hacer esto bien. No, mierda. No. Ahí, ahí. 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 Joder. No. Se nota que no tengo ninguna memoria muscular, ni estoy acostumbrado, ni me sabía los controles para hacer esto. Deploy, deploy, deploy. Vale, listo. Primera misión. Nunca he hecho este arco, así que no sé qué habré que hacer. A ver si me da tiempo a leérmelo. Porque cuando haya alguna de apagar fuegos, me voy a poner a matar y voy a perder un montón de tiempo porque no voy a saber que había que apagar fuegos. Al final, no he comprobado los controles antes de empezar un run, así que tengo que aprenderlo aquí. Así me acuerdo de la última vez. Creo que esto era el turbo. No. ¿Cómo era para recordar? Ah, vale, ya sé el turbo. ¿What? ¿Cómo? No dispara. ¿Con qué botón dispara? Ah, con este, ok. Pero, ¿what? ¿Dispara como a ráfagas? Me he equivocado de arma, ¿ok? Dispara como a ráfagas, no, si dejo pulsado no dispara. Me he equivocado de arma. Me he equivocado de arma. Qué mal. Pues creo que he puesto mal todas las armas. Así que, qué puto L. ¿Con qué botón recarga? Vale, con este. Si he puesto todas las armas igual que esta, o está mal el botón, o... Como está mal el botón, me cago en la puta. Está mal roto el mando. Porque es la ametralladora, debería funcionar bien. Pero no, no dispara en automático, tío. No sé qué coño pasa. Ah, no, he puesto... No, sí, es la ametralladora, guau. Porque no dispara, entonces... No sé qué mierda le pasa a esto, ¿eh? No sé qué mierda le pasa a esto, pero no, no dispara full auto. Dispara como a ráfaga. No dispara full auto esta mierda. Igualmente va más rápido que en el intento que me canje de esta isla otra vez. ¿Dónde cojones está...? Por aquí. Vamos bastante más rápido esta vez. ¿Puedes? ¿Puedes autoapuntar? Estoy fijando el objetivo y no se fija, hijo de puta. Vale, misión complete. Brrr, qué mal, qué mal. Las manos. Ay, me atraganto. Lo intento. Fuck. Como haya puesto una especie de arma ráfagas o algo así para todo el mundo, estoy súper jodido. Porque esto debería ir full auto, pero no. No funciona. No, me ha salido. Mierda, me voy a comer todos los pantalones de carga. Le he jodido. Voy a tener que reentrar al juego. Me voy a comer 25.000 pantallas de carga ahora. Siempre cometo ese puto error, macho. Oh, qué mal. Esto se pierde más de un minuto, solo por eso. Siempre pulso el botón que no es, fuck. Espero que el resto de armas esté bien, si no, qué puto L. He puesto lo que se parecía a la... Lo primero que he visto que se parecía a la ametralladora, pero creo que he puesto... La que no es. Llevan todas el mismo arma, así que como esto no apunta full auto... O sea, no... Esta sí dispara full auto, porque la otra no. O sea, el arma está bien. Pero antes no me dejaba... Igual es por el personaje o algo. No sé, no tengo ni puta idea. Pero ahora sí que dispara full auto esto. Igual a pesar del error, vamos a...
a tener mejor tiempo que el 30 y pico que hicimos en el otro lado. ¿Dónde están? Por aquí. Vamos a tirar cartitas. ¿Cómo vas a la puta? Let's go. Vale, siguiente spawn. ¡No! Mis tetas. Estos revientan por proximidad. Tengo que alejarme. Se han cargado todos mis compas. ¿Puedo? ¿Ya? ¿Ya está? Misión complete. Let's go. No he tenido que revivir. Esta ha sido bastante rápida. Se me amontonaron el spawn del centro y pude limpiarlo con las cartas y demás. Y no he tenido que revivir a mi gente, que se tarda un huevo. Este juego es la polla, ¿eh? Es buenísimo. Y creo que tiene modo multi, así que... creo que tiene modo multi. Vale, vamos a seguir. Si no hubiera cometido el error de salirme del juego y las pantallas de carga, estaría como en 4 y algo, 5 y algo. Y no estaría nada mal. A pesar de que juego cada 25.000 años, la práctica del otro día me sirvió para ahora ir rápido. Lo malo es que el Pipi va a ser de otra categoría, así que... Porque dice que es en arc y esto era... No, no me acuerdo qué arco era esto. Hay arcos que son más rápidos que otros por lo que he visto, así que... Bueno, es primer Pipi de este arco. Aunque creo que en el splitter pone que es Gesenark, así que ni puta idea. Si lo llevo a subir, ya avisaré de que el nombre está mal o algo. Fuck. Vaya hostiazo me he metido. Por atrás. ¿Dónde están? Ah, por arriba. Sí, definitivamente tengo algo más de práctica. ¡No, hijo de puta! No he visto... Levanta. Creo que desperdicié la carta ahí. Spawn abajo, me ha venido de puta madre. Porque está cerca. Oh, que me pegan. Llevan cartitas de gato esas. Pero el juego está hecho para... Para frikis pervertidas. Las necoguarrillas. ¿Dónde coño está? ¿What? ¿Dónde está la necoguarrilla que falta, tío? Ahora según el mapa está todo desperdigado. ¿Están por arriba? Están por arriba. Vale, ¿qué falta por aquí? Los pasteles de aquí. Estoy focus hacia lo tonto, ¿eh? Quiero hacerlo bien. ¿Queda uno? No, se lo cargaron. Mission complete. Llevamos por tetas 4. Llevamos 8 minutos. Así que promedio a 2 minutos por teta. 2 minutos por teta quiere decir que lo acabo en 20 minutos. O sea, puede ser... ¿estaré en World Record Pace? ¿En serio? Nah, no creo, ¿no? Pero 2 minutos por teta es... Es 20 minutos. No, el boss final se tarda un huevo. Y aparte, solo me he pasado el boss final una o dos veces, creo. Así que no me voy a acordar cómo era el boss final. Mierda. Tarda en tratar eso. Promedio 2 minutos sin boss final. Con el boss final voy a tardar un huevazo. Pero bueno, ya estamos en tetas 4. Y a ver si hay que apagar fuegos o hay que matar a todo el mundo. O ya vienen equipos enemigos o a ver qué hay que hacer aquí. Porque esta es la primera vez que hago este arco. El Heavy Arc. Y es mi segundo run, así que... Hemos hecho Gesen Arc y Heavy Arc. Este es mi segundo run si lo completo. Tengo que... Vencer a Rin, ok. Son 10 tetas en total. Sí, 10 tetas. Y la última teta es el boss final. Ojo que está siempre tan por proximidad.
Vas a amasar. Tira mierdas, Amasa, puta, amasa. ¡No! Vaya hostiazo me han dado. Vas a sacar esta cartita que vaya pegando un poco alrededor. Espera, ¿se han cargado dos compas ya? Se han cargado dos compas. Se han cargado dos compas. Vamos a ver si las puedo. No sé qué botones para. Es que como está todo cambiado. Aquí. Vas a revivir porque cuando venga la otra voy a necesitar toda la ayuda posible. Puedo disparar mientras revivo. Creo. Vas a usar todas las cartas ya. No, he fallado el coso. Se ha encargado otra compa. No, están matando a todo el mundo. No sé si debería revivirla o centrarme en lo mío. No, mierda. No, me han matado. Necesito revivir al menos a una compa. ¿Dónde coño está esta gorra? Joder. Splash. Let's go. Tetas 5. Joder, y eso que era solo una. Cuando me enfrente a un equipo entero, sí que va a costar. Esta era solo contra Rin. Cuando me salgan un equipo entero rival, llevo 4 tetas completas, 12 minutos. No sé, no sé. No sé, no sé. Vale, ya, ya, ya. No quiero mierdas. Vamos a empezar el acto 5. O sea, me quedan 6 actos y llevo 12 minutos. Creo que he perdido. Con el minuto y pico que he perdido en lo de antes. Igual antes de 30 lo acabo. Que hice el otro en 30-40. Yo creo que puedo hacerme un 28 o algo así. Teniendo en cuenta que la primera vez que hago este arco. Pues yo qué sé. Y que no me salen las controles al principio. Son 10 tetas en total, son 5 chicas. Depende del grupo. Este grupo son 6 chicas, creo. No, son 5. Es verdad. Hay un grupo que son 6. Vale, esto es apagar los fuegos. Esto es apagar los fuegos. Tengo que encontrar todos los fuegos. Vale, aquí hay otro. Aquí, para el speedrun lo suyo sería saber dónde están los fuegos para poder apagarlos. Porque no me lo sé. Y al no sabérmelo los tengo que buscar. Entonces a... tener que buscarlos es lento. Aquí me tengo... te tienes que saber de memoria dónde están los fuegos. ¿Dónde está el que me falta? Me falta... me tiene que faltar uno. No sé dónde me he metido. No sé dónde me he metido, tío. ¿Dónde está el fuego que me faltó? No sé dónde está, tío. Ahí está. Joder, solo me faltaba este, macho. No, me falta otro más. ¿What? ¿Dónde está, tío? Tiene que estar por abajo. Está por abajo. O sea, esto es una putada, ¿eh? Esto es sabérselo de memoria. ¿Dónde están todos los juegos? Aquí. Quedan más. Joder, machos. Ah, aquí hay que mapearse la ruta para apagar los juegos. Esto podría ser una misión muy rápida. Pero claro, si no sabes dónde están, cagaste. Por abajo no creo que haya ninguno. ¿Hola? Joder, estaba... tío, encima la puta misión donde... he hecho otras misiones de apagar fuegos con... en otros arcos y son mucho más fáciles porque son abiertas y se ve dónde están los fuegos. Aquí no veo una puta mierda. Voy a perder muchísimo tiempo por no saber dónde están los fuegos.
No tengo ni puta idea dónde está el último fuego, si es que es el último. Aquí. Quedan más fuegos. Buah, que estoy perdiendo más tiempo. ¿Dónde está lo que falta, tío? Aquí abajo ni de coña. Brr, no tengo ni idea. Me voy a perder por límite de tiempo. Aún así, esta descarga no tiene una puta mierda. Ah, no iba mal hasta ahora, no iba tan mal. No iba tan mal hasta ahora. Fuck. No sé dónde está el último fuego, tío. Si es que es el último. Y los NPCs no van a apagar los fuegos, solo van a pelear. O sea, o lo encuentro yo o lo encuentro yo. Hay nuevo spawn de NPCs. Tío, ¿dónde está? No lo encuentro. Y se están muriendo mis compas. No lo veo, tío. Me queda un minuto. No lo veo. Ah, no, me estás jodiendo. Estaba al principio. Tu puta madre, he perdido 27.000 minutos. ¡Ah! Putos fuegos. ¡Ah! Estamos en teta 6 ya, queda la mitad y llevo 17 minutos. Pinta mal esto, ¿eh? En mi defensa diré que de todos los arcos, este es el más difícil que he visto para los fuegos, si no te lo sabes. Pero todos los demás se ven a distancia. Son en misiones más abiertas. Esto era una misión con la mierda esa cerrada en el centro. Así que... qué puto L. Vale, acto 6. Quedan este y otros 4. Llevas una teta, falta la otra. Llevo 5 tetas. Faltan otras 5. Y ahora que, creo que toca la plana. Vamos a ver si, yo qué sé. De hecho, creo que toca contra un equipo de 5. Me van a reventar aquí. Va a ser complicado. Va a ser jodido. Vale, hay que... ¿qué hay que hacer? Vale, ganar al Hanzo Team. No, y voy con la guarrilla. Voy con la guarrilla. Vale, se ha muerto. Sobre todo tengo que... a ver si los NPCs, o sea, mis compas, no se alejan mucho, porque luego se mueren antes de que venga el equipo rival. Voy a intentar permanecer con el equipo. Así las revivo rápido y demás. Porque luego se me mueren. Hay una pava que se está separando mucho del grupo. Cuando venga el equipo rival, si estamos todos juntos, podemos pillar 4 contra 1 y limpiarlas rápido, pero si... ahí viene. 5 tetas forman una teta grande, mientras que los juntos forman otra teta grande, ¿cuál? Oh, es contra el team de las protas, como lo llamo yo. Contra la Sakura y la demás, solo me sé el nombre de una. Lo bueno es que todo mi equipo está junto. Todo mi equipo está junto. A ver si puedo one-shotear ahí. Le voy a meter... mierda. No, no, no. A ver si puedo matar a esta de una. No, mierda. Fuck. Se han cargado a dos de mis compas ya. ¿Va a revivir? Se están cargando a todos mis compas. Lleva una minigun esa, what the fuck. A ver si la puedo rematar. Creo que he matado una. Creo que he matado una, Recargando. Voy a matar a la minigun, que tiene que meter súper duro. No, mis tetas. Revive. La de la minigun mete unas hostias.
¡No! ¡Mis tetas de nuevo! Ah, no, espera. ¿What? No, no, no. Coño. Esto es para hacer un remate especial. Os lo voy a enseñar. Esto se pierde tiempo, pero os lo quiero enseñar. Os lo quiero enseñar esto. Se pierde tiempo, pero es interesante, digamos. Son los remates especiales. Puedes hacerlo con todos los enemigos. Ojo, todos mis compas están muertos. Es uno contra esta, creo. Vale, muerta. ¿Queda alguna más? Sí, queda una más. Dios. No, me están reventando. ¿Ya está? No, sigue viva. No, quedan dos. What? Ha revivido a otra. Y todas mis compas están muertas. Voy a revivir a alguna de mis compas, ¿no? Estoy súper jodido. No, me han matado. Me queda solo esta vida, ¿eh? O gano ya o... O gano ya o estoy jodido. Y esto no debería ser tan largo. Vale, he matado a otra. Ya, ya, ya. Salta esto. Se ve bien, Splash. Uf, 21 minutos ya. Tenía que ser Japón. Juegazo 10 de 10. ¿A que sí? Pues eso lo tengo por puntillo. Porque de vez en cuando, si alguien quiere ver tremendo juegazo, pues me lo canjea y let's go. Nada, Japón, besto país del mundo. Para algunas cosas. Hay que tener en cuenta que esta competición es por la paz, ¿eh? Están ahí, son de clanes ninja rivales, pero están en una competición de pistolas de agua pacífica. No pueden usar sus técnicas ninja para matarse entre ellas. Estás haciendo más raro, por cierto, así que tu runa es válida y no pierdas tiempo. Voy a hacer una mierda de tiempo. Me quedan tres tetas todavía y estoy en minuto 22. Yo creo que es que he perdido mucho tiempo apagando los fuegos también. Y con lo de salirme del juego sin querer. Pero de todas formas creo que este arco es más lento o algo, no sé. Yuyaki. Vale, a ver dónde está la Yuyaki esa. Supongo que tendremos que matar un spawn exactamente antes de que aparezca. Si tuvieras cartas cargadas desde el principio, podría meter aquí un combate. Vale, hemos limpiado ahí bastante rápido. A ver si recargo la verde. Ahí está. No, no quería hacer eso. Yo diría que estamos limpiando bastante rápido estos spawns. No, buah, vaya reventada. No, what? No, me han quitado una vida. No, todavía no. Sí, que es largo el puto spawn este. Todavía no aparece la Yuyaki esa. Mojadme. Ah, no. Vale, no, hay otro spawn. He gastado todo el agua en el turbo. Creo que lo mejor para estos es dejar que se acerquen, detonarlas y moverse al siguiente spawn. Sobre todo porque así no detonan en mis compas. Que ya se han cargado a una. Vamos a revivirla en lo que sale del siguiente spawn. Está al fondo. The fuck. Por aquí. No, se la han cargado. Fuck. Tengo que revivir a mi compa. Ya aparece la Yuyaki esa. Y va con una minigun. No. He perdido vida por intentar revivir a esta. Vale, hay que matar a la Yuyaki. Puedo sudar del spawn. Pero no sé dónde está la hija puta esa. Y van a matar a mis compas si... Si no limpio aquí.
¿Dónde cojones está, tío? Y se me ha muerto una compa. Ahí, está arriba. Vale, revivo pegando, así que gano tiempo. Es que se mueven súper rápido. Let's go. Vale, no está mal, no está mal. Oh, de este escenario me acuerdo, creo. Sí, se repiten de vez en cuando algunos escenarios entre arcos. Este escenario sí que le he visto la otra vez. Estamos en tetas 8, quedan tetas 8, tetas 9 y tetas 10. Tetas 10, el boss final. Y estoy en 26. Me parece a mí que este arco es mucho más largo. Porque si la otra vez hice 30-40 siendo la primera vez, no sé cómo estoy haciendo ahora, peor incluso. Quizá tenía un poquito más de práctica porque había jugado de casual una misión, pero no sé, no me veo haciendo... Es otro arco, o sea, no es PB, es cualquier cosa que haga es PB porque es la primera vez que hago este arco. Pero definitivamente el otro era más corto. El otro era más corto. O he perdido muchísimo tiempo con lo de los fuegos, que también he perdido ahí como 3 minutos. Fácil, de hecho, he perdido 3 minutos en los fuegos. No se encontraba, tío. Vale, en el episodio 8 tenemos que matar a... al Team Kessel. Ok. ¿Pero spawnean desde el principio o va a haber...? Creo que spawnean desde el principio, no va a haber NPCs. Debería quedarme cerca de mi gente. Porque luego las matan en 0, coma. Aquí tenemos una. A ver si puedo matar a una muy rápido, tío. Estaría de puta madre. A ver si no se me va. Y si no se me junta con ninguna más. Es que se mueven súper rápido, tío. ¿Dónde estás, tío? Me está mareando la hija de puta. Y mis compas de mientras se van a morir. De hecho, se me ha muerto una compa ya. Tío, ¿puedes dejar de bajar y subir? Me estás dando por culo. Se han cargado dos compas. Ah, tengo que ir a revivir. Esta pava en este... en esta zona está entre bajo, subo y no puedo ni pegarla. Se han cargado a todos mis compañeros, así que ahora me van a fusilar todos a mí. Ah, creo que puede que hayamos palmado el run aquí, ¿eh? Como no me dejan recargar... Ahí he perdido una vida. No, todavía no. He matado a uno. Nice. Podría hacer el remate ese especial, pero para que lo veáis otra vez. Ahí mato a otra, let's go. Estaban ya tocadísimas. De hecho, debería hacer los remates. Ahí mato a otra. Están súper tocadas. Antes de que las reviva sus compas, ha revivido a una. Ha revivido a dos. Fuck. Tengo que... Debería haberlas rematado, ¿eh? Porque las ha revivido. Vale, vamos a rematarla. Esta ya no la pueden revivir. Si hubiera matado rápido a la última, hubiera ganado un montón de tiempo porque... Solo quedaba una viva, pero ha ido reviviendo la hija de puta. Por cierto, puedes apuntar a... Ahí está, no tenía que revivir. Puedes apuntar a cualquier parte, ¿eh? Así que... ¿Tienes los DLC de uniformes escolares? ¿Hay? Sabes tú más que yo, no sé si hay DLC de eso. Debe haber DLC de ropa porque hay modo vestuario y demás. Pero no he jugado más aparte de los Perrans, así que no tengo ni puta idea. Con esta versión, a ver, es versión Jack Sparrow, así que debería estar todo. Estamos minuto 30 ya y quedan dos tetas. Este arco definitivamente es más largo. Tengo que mirar luego a ver a cuánto es el world record esto, pero este debe ser de 25 minutos o algo así.
Quedan dos tetillas. Lo mejor es 7777 puntos de tu historia, Corna. Pero estoy viendo lo que incluye el juego de PS4 y dice que trae... Ah, pues debo tenerlo todo. Debo tenerlo todo. Así que no sé, para más adelante os dejaré elegir trajecitos y demás para ver cuán degenerados sois. Estos son los trajes por defecto, el bikini blanco por defecto. Ahora contra la Crimson Squad y hay una con lanzacohetes, cuidado, Vamos a ver cuánto tardan en derrotarlas. Me he metido yo solo contra las tres. Ahí está, ahí ya me han reventado. ¿Puedo meter un ataque a melee? No, me lo han metido a mí el ataque a melee. Eso tiene escudo. No, me han quitado la vida ya. Lo bueno es que no están tarjeteando tanto a mis compas. Me he metido yo en la boca del lobo. Están todas mis compas vivas todavía. Vamos a rematar aquí. Ábrete de piernas, puta. Let's go, se abrió. Se abrió. Menos mal que estás censurado, si no, adiós a mi carrera en YouTube. Vale, tengo dos para rematar, así que no voy a rematar a ninguna porque si mato a la última... Ya está, ¿no? Ya está, let's go, esta ha sido más rápida. Llevamos a tetas 10. Encontré este juego a $30 usado, pero dudo que tenga los DLCs graves. Si no, está a $100. Ya verás tú si lo vale o no lo vale. Si los pagas con una mano o con las dos. Let's go, vamos a por tetas 10, que es el boss final. No recuerdo cómo funcionaba el boss. Así que puede que me den por culo bien fuerte. Puede que me den por culo bien fuerte porque es que creo que tenía varias fases el boss final de cada arco. Y no sé si cambia. No sé si cambia entre arcos. Sé que era como un robot gigante y luego otro robot gigante o algo así. Este arco definitivamente es el más largo que he hecho, porque no me creo que esté siendo 3 minutos más lento que la otra vez. Igual el world record debe estar como en 22 o 23, ¿eh? Así que... Estoy unos sólidos 10 minutos. Se nota que no me sé los spawns y demás, ni sé pelear bien. Ojo, se viene. What the fuck? What? Nunca había visto esto, ¿qué cojones? Era un robot gigante, no era una pava gigante llena de espuma. Es la primera vez que veo esto, ¿qué cojones? Nunca había visto esto. ¿What? Juro que era un robot gigante, Le tengo que quitar toda la espuma, supongo. Sí, le tengo que quitar toda la espuma. Es la primera vez que veo esto, gente. El boss final de los demás arcos era... ¿me han matado ya? ¿What? El boss final de los demás arcos era... Era un robot. Asumo que hay que quitarle la espuma. Me han quitado ya dos vidas. Se han cargado dos compas ya. No, me han quitado... ¿What? ¿Esto está súper jodido o qué? La puta madre. Le quito vida cuando le quito la espuma, ¿verdad? No quiero... Ah, tengo dos compas muertas otra vez. Me han quitado otra vida. Me han quitado otra vida. Me queda una... What the fuck. Voy a palmar la misión. Me queda una vida. No me jodas. Última vida. ¿Cómo me están metiendo tan duro? No. Mierda. Me muero. Perdemos aquí, ¿eh? Está súper jodido. Está súper difícil esto. ¿Estoy reviviendo o qué? Vale.
Y el boss está a tope. Tengo una compa muerta todavía. ¡No! Me he perdido. ¡No! Le he dado a la B. Fuck, me he salido. Le he dado a la B sin querer. No sabía. Me he quedado pensando ahí qué botón era. Le he dado el botón de salirme. Está súper. O sea, en los demás arcos es un robot gigante y ahora de repente es una. Una tetona gigante. Y me matan en 0, tío. No sé. Debería mirar a ver cómo funciona el boss o algo. Me voy a hacer un sólido 40 minutos aquí. Pero yo qué sé, lo primero que hago este arco, tío. Con acabarlo ya tenemos primer pi. Y luego será ir bajándole. The fuck, pero es que además me ha salido. Está súper difícil eso. Voy a empezar por limpiarle las tetas y demás. Y la espalda. Y luego le limpiaré el culo. Además la cinemática es larga de cojones. Fuck. Vas a limpiarle las tetas primero y los brazos. Voy para arriba directamente. Y así limpio. Vale, ya sé lo que me estaba matando. Son las ondas de energía esas. Me ha quitado una vida directamente la onda. Es esto lo que me está matando. Hay que saltar cada vez que sale una onda de esas. Eso es láser. The fuck. Es que me han quitado dos vidas ya. Son las mierdas estas de arriba. Hay que o matarlas o esquivarlas rápidamente. ¿Y esa mira gigante? Joder, necesito revivir a la compa. Nada, pues voy a limpiar donde pueda. Ya he eliminado dos de las mierdas de arriba, de las que me quitan vidas. Así que voy a limpiar lo que pueda. Okay. Todas mis compas están vivas de momento. Ya he liberado los brazos. No, tengo que esquivar el... No, what the fuck, se está en el suelo, no me deja de esquivar eso. Vale, otra menos. Ya he liberado los brazos. Ahí está, tetas limpitas. Vamos a los hombros. No, me han quitado... What? Está súper jodido. Está súper jodido. The fuck? No me lo paso, tú. Que no me lo paso, tú. What the fuck? Voy a ir a limpiar directo. Pero es que me quitan vidas con nada, tío. Voy a intentar limpiarle directamente los brazos para que se ponga de rodillas y no tener que ir a la parte de arriba. Así lo puedo limpiar directamente los brazos. Y cada vez que pierda, me como esta cinemática. Está difícil porque es que no sé ni de dónde me vienen los ataques. Cuando veo el láser, sí, pero... Y hay un montón de las que pegan a melee también. A ver si le puedo limpiar los brazos. También el autoapuntar me está jodiendo. Porque yo quiero apuntar a esta. Y se va a tomar por culo la... Porque cada vez que hay un enemigo cerca me lo autoapunta. Ahí está el láser. Vale, brazos. No me puedo quedar quieto, ya me han quitado una vida. Tengo que liberar los dos brazos. Vamos. Ya debería estar, ¿no? Deberían estar libres los dos brazos. Vamos a limpiarle las tetas. Ahí está. Liberamos los brazos. Ya voy a usar cartas aquí para... Tengo dos compas muertas. Tengo dos compas muertas. Vale, revivida una. Y ahí se pone a 4. Ahora que se pone a 4 le puedo limpiar bien los hombros. Y me están lefando. ¡Oh, vaya espada se me ha metido! Me están lefando por arriba también. Me están lefando por arriba. A ver, bien por aquí.
Vale, va a dar la luz. Ya limpito todo. Let's go. Ya queda poco. Os juro que es la primera vez que veo esta pantalla. Me estoy quedando todo loco. Tiene todavía lechita por las piernas. Límpiate la leche. Están todas mis compas muertas. Tengo... No, me han quitado una vida. ¿Necesito distracción aquí o no limpio lo último? Porque me autoapunta. Y no puedo... Fuck, otra vida. Me voy a morir justo al final, en serio. No sé si eso son las bragas o es más leche. Es que autoapunta, tío. No puedo apuntar a donde yo quiero. Ahí está, splash, let's go. GG's. 41-11. 41-11. Creo, porque igual splitea antes de tiempo. Hay que pasar general. Estás viendo el que hace de 7777 speedrun de tetas. 41-11. Si es que esto era lo último. No, no me deja que queda otra. Splitea antes de tiempo. No queda otra, ¿no? Vale, no, sí, esto debe ser el final. Sí, he splitado bien. ¿Verdad que he splitado bien? Vale, nos dan cromitos y mierdas, trajecillos. Lo malo es que como tengo que reiniciar la partida cada vez que empiezo un run, pues no puedo aprovechar todas las monedas, pero bueno, ni todas las recompensas que pillo. A no ser que haya otra pantalla ahora. Dime que no hay otra pantalla, he splitado bien, ¿verdad? Son 10. Vale, sí, hemos acabado el Heavy Yo Arc. Pues 41-11. Es súper largo este arco. Me acuerdo cuando hice el Gessen Arc, que ahí pone 9-10, pero en la otra pantalla me lo... No, de hecho no hice el Gessen Arc, ¿o sí? Sí, hice el Gessen Arc. A 30-40. Y el Heavy Yo Arc, 41-11. Súper largo, tío. Está medio raro el Elden Ring. Sobre todo, mira este Elden Ring. Mira, por ejemplo, a la rubia, el Elden Ring. Tiene tremendo doble Elden Ring, tiene. Tremendo doble Elden Ring tiene ahí. Se añade un nuevo jefe. Tío, es la primera vez que veo a ese boss final, loco. Me he quedado, digo, ¿what? Hay que limpiarle la lechita ahí hasta... Y luego al final es que, joder, no sabía si... Si ya era las bragas que las tenía, no tenía bragas directamente. Pero es que yo, por más que echaba mi líquido limpiador de lechita, no se le limpiaba la lechita de las piernas, tío. Y cuando le estaba dando ahí en el culete, tampoco se le limpiaba del todo. Supongo que era censura o algo. Y menos mal, porque si no... ¿me podéis ir denunciando para que me roben el canal? En teoría está todo censurado, así que es perfectamente legal, porque de hecho te deja poner la categoría, ¿eh? El propio Twitch te deja poner la categoría, así que es un juego permitido, que coste. Pero bueno, 41-11, mi primer tiempo en el Heavy Yo Arc.